El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace años leí un libro que se titula «El arte de aprovechar nuestras faltas». El libro expresa cómo el Señor se sirve a veces de las caídas para que aprendamos lecciones: la humildad, la confianza en Él, la capacidad de pedir perdón. A veces la vida nos da lecciones por medio de acontecimientos. Ayer el Evangelio nos hablaba del hijo pródigo. La vida le dio la lección de que no se puede poner la esperanza en aquello que no es de Dios y que siempre podemos volver a nuestra casa, que es la casa del Padre. Y a veces también las personas, con su ejemplo y testimonio, nos enseñan el camino que tenemos que seguir. Hoy el Evangelio pone ante nuestros ojos la figura de uno que no era creyente, el centurión. Se supone que era romano y por lo tanto sería panteísta, creería en todos los dioses, como tenían a gala muchos romanos. Pero sin embargo, Jesús pone como ejemplo el comportamiento del centurión porque es una persona que utiliza el sentido común. Ya decía Chesterton que el sentido común es el menos común de los sentidos hoy en día. Y creo que es verdad. ¿Qué es lo que dice el centurión? Si Jesús tiene poder para perdonar, para curar enfermos, pues no soy digno de él, porque es alguien superior a mí. Y por eso el centurión le dice que él no es digno de que entre bajo su casa y que solamente con una palabra bastará para sanar al enfermo. ¿Cómo nos preparamos para la Eucaristía? Yo tengo la sensación de que a veces tratamos a Dios como un cualquiera. Tratamos a Dios como si Dios no fuera el Señor, como si el Señor fuera un colega, un amiguete, alguien al que miramos cara a cara a los ojos pensando que es de nuestra misma dignidad. Y no es verdad. Otra cosa es que Dios se haga pequeño para ponerse a tu altura. Otra cosa es que Dios comparta con nosotros su amor y su vida divina adoptándonos como hijos. Pero Dios nunca dejará de ser el Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener con Él una relación basada en el respeto. ¿Cómo pedimos? El centurión pide sabiendo que no tiene derecho a exigir. ¿Cómo nos acercamos a la Eucaristía? ¿Cómo pedimos al Señor? ¿Lo hacemos con respeto o, más que pedir, exigimos? ¿Nos acercamos a la Eucaristía pensando que es un derecho y que por lo tanto podemos comulgar, estemos como estemos, aunque no estemos en gracia de Dios? Ah, es que yo necesito al Señor. ¿Por qué no te has confesado antes? Si estás en pecado mortal, ¿por qué no has acudido al sacramento de la reconciliación?
No puedes recibir a Cristo de cualquier manera. Ya sé que es un regalo, que por mucho que nos preparemos, somos personas que nunca tendremos derecho al sacramento de la Eucaristía. Pero ¿te has preparado de la mejor manera posible? ¿Estás pidiendo al Señor o estás exigiendo al Señor cuando vienes a presentar tus súplicas? Porque no es lo mismo. El centurión nos enseña que Dios es el Señor y que podemos y debemos venir a pedir, pero no tenemos derecho a exigir. Y que tenemos que prepararnos para recibir a Cristo dignamente y no podemos recibirle de cualquier forma. Aunque ahora estemos atravesando un momento difícil dentro de la Iglesia, donde la secularización es atroz y donde se pide y se habla de todo, nosotros tenemos que saber que solo podemos recibir a Cristo si estamos en gracia de Dios, que es lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Y si no estamos en gracia, no comulgues. ¿Cuántas veces escucho en el confesionario? Padre, vengo a confesarme, hace que no vengo a misa ni se sabe, pero necesitaba recibir a Cristo. Esa persona sabía que no podía recibir al Señor y sin embargo había recibido a Cristo estando en pecado mortal. ¿Había hecho un acto de perdón? Seguro que sí. ¿Tenía un acto de contrición en su corazón? Seguro que sí. Porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no había acudido al confesionario. No estaba en gracia de Dios. No somos dignos. La Eucaristía es un don, es un regalo, y no podemos recibir a Cristo de cualquier manera. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ese dolor de corazón necesario para recibir a Cristo en las mejores condiciones. Si estamos en pecado mortal, confesémonos para recibir a Cristo de manera digna, puesto que es el Señor, no es cualquier persona. Que el Señor nos ayude a darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.